Dios le bendiga, Dios le guarde en este hermoso día. Tenemos una entrevista, mire, picante, muy importante para la edificación de cada uno de ustedes. Y tenemos aquí a nuestra hermana. Nuestra hermana Estefanía Rosa. Amén. Y estamos aquí para hablar acerca de lo que es el noviazgo cristiano y también el matrimonio cristiano. Y queremos ver, Estefanía de la Rosa, ¿qué tú nos dices acerca de lo que es el noviazgo cristiano? Bueno, el noviazgo cristiano, sabiendo de los tiempos, ha venido teniendo mucha controversia, ha tenido muchas cosas contrarias, que se puede hacer, que no se puede hacer, mucha tolerancia, se puede decir, en estos últimos tiempos. Pero el noviazgo cristiano está basado en lo que es el respeto, tanto a Dios principalmente, amén, como a la pareja con la que usted piensa ya tener un vínculo matrimonial para un futuro. Amén. Yo siempre he dicho también que el noviazgo cristiano, según la Biblia, nos dice en el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, todo noviazgo cristiano, lo primordial que debe de tener es temor. Amén. Porque el temor es lo que no te impulsa a hacer las cosas mal. Correcto. Amén. Sí, no, lo más importante para un noviazgo eficaz, un noviazgo apoyado por el Señor, es el sometimiento principal a Dios y el temor hacia el Señor y el respeto propio. Amén. Cuando tú te respetas tú mismo o tú misma, siempre trata de tener el orden de Dios. Cuando el joven o la joven no se respeta personalmente, tienden a flaquear con mucha facilidad. Amén. Pero cuando ya tú tienes principalmente es el temor, claro está, y te respetas personalmente, lo de Dios va fluyendo y el respeto también va fluyendo. Y no suceden las cosas que últimamente están aconteciendo. Exacto. También se limitan a la tolerancia, a lo que es que sí, que se puede besar, que se puede hacer esto, que se puede hacer aquello, con la finalidad de no sentir un compromiso en el noviazgo. Fíjate que la mayoría de los que llegan hasta tocarse antes del matrimonio, no concluyen en el matrimonio, no llegan a concretar el matrimonio. Otros llegan nada más a romper hasta los compromisos. Vemos muchos compromisos que sí han sido de Dios, que en sí han venido de Dios, pero por causa de la desesperación y no llegarse a conocer como persona, no en lo íntimo, tienden a romper lo que es el compromiso y a romper lo que es ese noviazgo en lo que es el Evangelio. Amén, amén, así es nuestra hermana. También quiero saber cuáles son las cualidades que muchas jóvenes y muchos jóvenes hoy en día no han preguntado, pero aunque nosotros le hemos dado los tips para una persona orar, para una persona conocerse y todo eso, queremos saber tu opinión acerca de cuáles son las cualidades para una persona entrar a lo que es un noviazgo cristiano. Bueno, lo primero es conocer a Dios, que es lo esencial. El hombre o la joven que no conoce de Dios, no sabe quién es Dios en su vida, no tiene un norte, no puede ejercer lo que es un matrimonio o un noviazgo. ¿Por qué? Porque una persona que no tenga planes a futuro, que no tenga proyectos de vida, que aunque seamos cristianos, tenemos que tener proyectos, tenemos que tener planes. Sí. ¿Para qué? Para mantenernos. Porque lo que nosotros nos hace ser cristianos es la fe que tenemos hacia Dios. Pero tenemos una vida social. Aquí se trabaja, aquí se estudia, aquí se ejecuta ciertas cosas. Aquí llegamos hasta ser empresarios, a tener grandes negocios. O sea, la persona lo primero que tiene que tener es metas espirituales, claro está, y metas seculares, propósito, claro, de vida. También antes de ejecutar eso a fondo, tiene que tener temor a Dios, llevar a esa persona a la salvación, porque el objetivo principal de un matrimonio es que esa persona es para ayudarte a ti a salvarte, no es para, independientemente de ser tu cónyuge o tu cónyuga, gloria al Señor, de ser tu pareja, tu amigo, tu confidente, a pesar de todo eso, es para llegar a lo que es la salvación, es ayudar a esa persona a la salvación. Hay personas que no han entendido que nosotros no nos casamos para decir tengo un matrimonio. Nosotros nos casamos para que mutuamente nos ayudemos al crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque tú eres débil en una área, yo soy débil en otra. Entonces tú eres fuerte en una área, yo soy fuerte en otra. En lo que yo soy débil, tú eres fuerte. En lo que tú eres fuerte, en lo que tú eres débil, yo puedo ser fuerte. Entonces mutuamente nos podemos ayudar. Para nosotros poder llegar a lo que es un matrimonio o un noviazgo
cristiano, lo primero es tener metas espirituales y metas seculares. Te hago la pregunta, manita, porque veo que muchos jóvenes que hoy en día están en los planes de lo que es un compromiso, veo que muchas veces no trabajan. Y supuestamente, entre comillas, Dios lo ha llamado a tiempo completo. Pero cuando tú te vas al otro lado, la joven tampoco ni estudia, ni trabaja, ni tiene nada. Y entonces tú te preguntas cómo es que van a llegar a algo si ninguna de las partes tiene nada. Ahí se puede volver a mencionar lo que es meta. Si no tienes meta, no hay nada. Porque que me llamó un punto muy importante que tú dijiste, que nosotros tenemos que tener metas seculares también. Donde mi esposo en una ocasión decía que el joven que no trabaje, el joven que no tenga un empleo, no puede pensar en lo que es un matrimonio. Claro. Porque recuerda que hasta tener un noviazgo debe de tener algo para tú sorprender a esa chica, porque nada más no es todo espiritual. Hay momentos dado donde la mujer o el hombre se sienten cabibajo por situaciones difíciles, aflicciones hasta en la misma iglesia, hermanos que le están haciendo la guerra, y tú por traerle un chocolatico, que salir a comer un helado, con quien tú quieras, pero alguien que esté ahí, aparte de lo que es la persona que están orando o comprometida, que esté un adulto para que no se vaya a meter lo que es el diablo, el Señor lo reprenda. Y estando ahí, tú lo sorprendes con un chocolatico, hermano, y en ese momento tú le traes refrigerio a su alma. Sí, te voy a interrumpir un poco ahí para que no se me vaya la idea. De igual manera, cabe destacar que no todo es espiritual, no todo es espiritual, porque por más de Dios que seamos, vuelvo y te repito, hay una vida social. Yo no me visto con el espíritu, yo no camino, yo no como con el espíritu, porque dice la Biblia que la carne es para la vianda. Oye, Señor, y el espíritu uno, está por ahí. Oye, Señor, o sea, lo de la carne, carne. Claro. Y lo del espíritu, espíritu es. O sea, lo espiritual a lo espiritual, lo secular a lo secular. De igual manera, si tú llegas a un matrimonio y esa persona sale embarazada, ¿tú vas a mantener el niño con el espíritu? No. O sea, ahí la familia no se mantiene con el espíritu, sino cómo esa persona cuando tenga hambre, tú le vas a decir, métete en el espíritu. No, porque es hambre. Claro, o sea, estamos en un cuerpo humano. Sí. Ahora bien, independientemente de eso, de lo que es espiritual, también la persona, yo decía en una entrevista anterior con otra persona, que yo culpo el 80% a los pastores y el 20% al quien se compromete. ¿Por qué? Porque el pastor, la pastora, el líder, tiene que instruir a esa persona, tiene que exigirle a esa persona. Y también yo he dicho algo, mi hermana, aún está predicando, que le he hecho un llamado a los pastores de que le hagan análisis a la persona. Claro. Que lo analicen, que le hagan análisis social, o sea, análisis de conducta, que le hagan análisis, gloria al Señor, de sangre, porque hay personas que vienen con enfermedades de la calle y se quedan callados aquí. Exacto, y cogen y hacen el término Dios me sanó. Está bien, nosotros creemos en los milagros, pero tráeme una evidencia de que hay un milagro hecho. Tráeme una evidencia de que Dios a ti te ha sanado. ¿Por qué? Porque vemos muchachas que le han desgraciado la vida con enfermedades, gloria al Señor, aún enfermedades venéreas, enfermedades de sida que están ahí, gloria al Señor, está en el cuerpo. También hacerle un acto psicológico. ¿Por qué? Porque hay personas que vienen con traumas paternales, con traumas sociales, personas que han sido violadas, que han sido, que han venido con gloria al Señor, con una conducta, amén, desde el mundo. Tiene que haber una educación. Porque si no se trabaja aquí, si no se trabaja antes en el matrimonio, no lo va a manifestar todo. Fíjate que cuando no hay ese trato, nada más se queda en el término espiritual, no duran 3 meses casados, no duran 1 mes casados, no duran 1 año casados, que entra lo que es el divorcio. La tasa más alta de divorcio está en los cristianos. La tasa más alta que últimamente se ha visto en lo que es el divorcio, el 90% son de los cristianos. ¿Por qué? Porque ya yo no le entiendo, porque ya yo no me encuentro con ella, porque es una carnal, porque es una batallosa. No, para eso está el noviazgo, para conocer la falta, para conocer, para hablar, porque también nos han limitado a expresarnos, nos han limitado a decir, no, mira, a mí no me gusta que me hablen duro, a mí no me gusta que me manden, no me gusta, no se dan la oportunidad de conocerse.
porque hay muchas restricciones ahora mismo. Exacto, todo se está yendo a la base espiritual, sí. Y el Dios revela. Uh-huh. El Dios revela, está ahí y creemos en la revelación del Señor. Pero yo no puedo entregarte a ti una hija mía. Yo no puedo entregarte a ti un hijo mío sin yo saber quién es tu familia. Hay pastores que no conocen ni los padres del varón, ni de la sierva. Ni de dónde viene su historia. Uh-huh. Nada más, Dios da testimonio, Dios da testimonio. Dios da testimonio de una parte, pero hay cosas que Dios no las revela, hay cosas que Dios no dice. Por eso se está el noviazgo, para conocerse, para saber lo que le gusta, lo que le hiere, lo que no le hiere, lo que le agrada, lo que no le agrada. Para eso es el noviazgo. Así es, manita. Usted ya escuchó, joven que está ahí, personas que ya están casadas, que tienen sobrinos, que tienen primos, que tienen nietos. Dele esta transmisión, compártasela, dele me gusta, que esto viene fuerte con nuestra hermana. Amén. Escuchándote la opinión que tú nos das acerca de lo que es el noviazgo, ahora queremos entrar a lo que es un poquito más profundo, que es el ámbito matrimonial. Uh-huh. Tú sabes que cuando uno está en el noviazgo, ya la persona no quiere durar ya 6 meses. No. Ahora yo me comprometo y yo me estoy casada. Y ahí es que entran los problemas. Y ahí es que entran los problemas, porque tú no lo conoces, ya tu entrada, ya tienes que quedarte ahí porque no lo conociste. Tiene miedo hasta revelar cómo es tu esposo, pero uh-huh. está sufriendo, dura 30 años hasta ahí callado, uh-huh. aguantando golpe, hambre y de todo, porque uh-huh. no quiere hablar, porque te casaste bajo una desesperación. Y fíjate que en estos días yo hablaba con una joven acerca de ella, que ella tuvo que romper una oración. Y se iba a comprometer y tuvo que romper una oración por la conducta uh-huh. de la persona con la que ella estaba orando. Yo le decía a ella que le dé muchas gracias a Dios que esa persona sacó su conducta ahora y no claro. después. Hay personas, yo lo puedo decir, hermano, porque como usted entenderá, yo tengo, tú me invitas como en los teléfonos, eso por aquí, llamadas y eso. Tengo muchas personas, muchos jóvenes que a cada rato me piden consejo, me dicen, manita, dime cómo hago esto. Y he visto personas que no han roto el compromiso. Porque, o sea, ya no se sienten comprometidos con la persona. Se sienten comprometidos con lo social, con la sociedad, el uh-huh. qué dirán. Y prefieren sufrir en silencio y pasar la mil y una y no atreverse a soltar a esa persona, no se atreven a soltar porque se quedaron con la palabra Dios me dijo, o se quedaron con la palabra mi pastor ya tiene una regla que no se puede romper los compromisos. Porque mi pastor tiene esto. Entonces ya no es un compromiso con esa persona. Ya es un compromiso con lo que dijo el pastor o con lo que le dio la sociedad. Mira, el matrimonio es algo tan serio que del matrimonio depende hasta la misma salvación. Claro. Porque ya que tú estás adentro con una persona, y lo estamos hablando ya personas que estamos casadas, cuando tú estás adentro con esa persona en la casa, que comienzan a sacar la conducta, que comienzan a sacar las malas mañas, que comienzan a sacar lo que le gusta, lo que no le gusta, el carácter que nunca ha querido destapar, oye, Señor, todo eso comienza a nacer dentro de lo que es ya el matrimonio, porque entra un vínculo de confianza más amplio. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que cuando esta persona, al no conocerse en el noviazgo, como tú decías, no se dan ni 6 meses, yo duré 3 años para yo casarme. Yo duré un año como 8 meses para comprometerme. Bueno, sí, como 8 meses, casi 9 meses para comprometerme. Uh-huh. Y duré un año para yo casarme. O sea, yo duré casi 2 años, sí. Como 2 años para casarme y comprometer, entre casada y comprometida. Yo duré 2 años, bendito sea el Señor. Y en ese tiempo hubieron muchas cosas que yo pude descubrir, otras que no claro. pude descubrir, otras que me tocó descubrirla dentro ya del matrimonio. Bendito sea el Señor. Entonces, si tú no conoces principalmente a esa persona, va a llegar un punto que tú lo que vas a coger todo tu motete y te va a ir. Y lo que va a decir, me emocioné, o Dios no me reveló, o Dios me reveló, o Dios no me dijo esto. Y a veces queremos hasta culpar a Dios de una respuesta que estaba frente a nuestros ojos. Porque hay cosas que ya están frente a nosotros y nosotros no las queremos aceptar claro. porque estamos enamorados. Sí. Yo siempre he dicho que el que ora enamorado se está atando solo. Cuando tú oras enamorado, tú no quieres oír voz de Dios. No, tú vas a escuchar la voz de Dios humanamente, tú, mm-hmm. porque esa no es la voz de Dios. Sí. Exactamente, yo siempre lo dije en una ocasión, que cuando yo estaba orando, realmente a mí no me gustaba Western.
yo veía a Wester como una persona, bueno, un predicador que sí quería conocer porque Steven lo llevó a la plataforma. Y siempre yo escuchaba, él es brujo que habla de guerra espiritual. Uh-huh. Me interesó mucho el conocer porque nunca había escuchado a un predicador a estar hablando tanto en las redes y en eso entró lo que es la pandemia. Sí, sí. Y quería conocerlo. Lo llegué a ver dos veces en lo que es una actividad que hacía el evangelista Kelvin Peña y nunca me le acerqué. Temor a que aquí en República Dominicana acostumbra que cuando una joven se le acerca a un evangelista, cree que una metriza. Sí. Y yo por no acercarme. No, no, solamente dijera, aquí, en muchas naciones también. No, yo porque yo no quería que me dijeran que yo era una culebra. Yo iba a decir, varón, Dios le bendiga. Mire, quería conocerlo, pero como él era una persona que se estaba dando a conocer en las redes, no quería que viniera a cuidar. O sea, es una metriza que viene de que encima de mí. Yo sí. No, me cuidé ahí en esa área. Y esperé que sea el tiempo de Dios, que incluso tú fuiste parte de la historia. Porque fue allá en la actividad que nos dieron el arroz, que él brindó el jugo. Sí, ahí sí, en las flores. Que tú dijiste, no, es el predicador más chévere que sí, yo que hay. Cierto, 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 Dios mío, sí. Y así fue lo que fueron sucediendo las cosas, lo que le estamos diciendo. Sí, que él fue a llevar jugo, una gente que nunca había brindado jugo. Y fue a llevar, yo dije, Estefone, ¿quieres jugo? Y la sierva, ¿quieres jugo? Y yo te pregunté, pero él siempre vive con la cara amarrada, porque qué raro que está brindando jugo. Sí. Y tú dijiste, y que no, él es un evangelista el más chévere que sí, o qué. El más chévere. Él siempre te menciona en la historia. Hermano, esta es la muchacha de la historia, que se llama Stephanie de la Rosa. Y continuamos con lo que es el tema. Amado, le estamos diciendo esto porque ya somos personas que hemos pasado experiencia, uh-huh. experiencia y muchas. En cuanto queremos que los jóvenes de hoy en día que están en estos planes no cometan errores, porque hay uh-huh. mucho pasando, mil y una, peor que la de Caín. Que no quieren hablar, que no quisieron hablar tiempo atrás y ahora quieren hablar, pero ya están en el matrimonio. Ya están vinculados ya. Que ya no se puede ir para atrás, tú tienes que avanzar. Hasta no tienen hijos. Tienen hijos por el medio, tienen entonces, familia en el medio. Que cuando ya uno tiene hijos por el medio, ya las cosas son más serias. Mire, hermano, míreme. Cuando ya usted tiene hijos, usted tiene que no hacer sufrir ese niño o esa niña, aguantar. Porque se ve muy feo que una madre soltera y cristiana y sana doctrina esté sola criando un bebé. Y yo te quiero decir algo en el concierniente ahí en esa partecita. Uh-huh. Muchas veces el matrimonio se ve así en juego porque no por no atreverse a hablar, sino por no atreverse a sentarse con la pareja. Por la falta de comunicación. Exacto, la falta de comunicación y de comprensión, porque a veces hay mucha comunicación, pero hay poca comprensión. Uh-huh. Porque de una vez el hombre agarra y dice, tú estás aquí ya, pues me voy. Y agarra y se va. No, hay que sentarse, hay que enfrentar las cosas. Mira, yo aquí la gloria del Señor, tenemos una virtud que aquí nosotros nos sentamos, nos hacemos claro. terapia de pareja. Cuando yo soy la que más me quillo más fácil. Bendito del Señor, me molesto más fácil. O sea, más rápido yo puedo con una molestia en un sentido, pero hay cosas que yo dejo pasar por alto. Yo soy muy chirchosa, yo soy muy amorosa, soy muy chirchosa, pero cuando me molesto, me molesto. Y cuando algo me molesta, yo lo llevo a la mesa del diálogo. Claro. O sea, muchos matrimonios hoy en día están así porque no están llevando la conversación a la mesa del diálogo. Uh-huh. Mira, no me gustó cuando tú hiciste esto, mira, no me gustó esto. No, dije, mira, no me lo gustó, ¿cómo tú hiciste eso? No, mira, está pasando a ti, esto. Aleluya, no me gustó tal cosa, no me gustó tal cosa. Necesito que hablemos. No estamos haciendo eso. Lo que estamos es a veces está irritado y en vez de la irritación comenzamos a atacar, comenzamos a arremeter. No, porque tú no debiste hacer esto, tú no debiste hacer esto. No, hay que aprender a llevar la situación a la mesa del diálogo para que se vaya la contienda. Por eso hay tanta contienda, tanta división y tantas cosas que manita, dividen. Está operando mucho lo que es el orgullo en sí. el matrimonio. Y eso, tú sabes algo, que yo estaba chequeando algo, o sea, yo soy muy, busco muchas cosas, y yo estaba viendo en una entrevista de una psicóloga, que ella decía que eso también es maltrato, uh-huh. cuando entra el espacio frío. Yeah. El espacio frío es cuando tú estás molesta, uh-huh. yo estoy tratando de arreglar la cosa y tú te endureces. No te quiero hablar porque yo estoy quilla, yo estoy molesta. Entonces, ese es el maltrato de la frialdad. Uh-huh. Y eso, le dice Señor, que aunque parezca ser no muy de mención en la psicología, el espacio frío es un maltrato. Escucha, mi hermano. Es un maltrato. Cuando uh-huh. tú agarras, la selva está molesta, la selva comienza
sí, ok, sí está bien. ¿Tú quieres esto y esto y esto? No, pero tú queriéndolo. Uh-huh. ¿Tú quieres agua? No. Entonces tú estás golpeando la emoción de esa persona, tanto de la hembra como la del varón. Uh-huh. Estás golpeando la seguridad de esa persona. ¿Por qué? Porque siempre hay uno que baja la guardia. Si esa persona se está acercando a ti para hablar contigo, dale lugar, gloria al Señor. Yo veía también en una de esas entrevistas que decía que se dé, que ponga un lema, uh-huh. que tenga un lema, como por ejemplo, aquí mi esposo y yo tenemos una frase que junto fue la promesa, gloria al Señor. Entonces, cuando uno de los dos está molesto, tenemos que descifrar eso. Yo me imagino, junto fue la promesa. No. Tenemos que descifrar las iniciales. Okay. Ajá, un ejemplo, la J, la F, así. Oh, okay, entonces, ya de ahí, él tiene que bajar la guardia, tiene que entender que yo no, ya, que mi molestia ya se fue y que él tiene que dejar de estar molesto. Y que él no, que, o sea, que ya, que se, que eso tiene que quedarse aquí, porque aquí no podemos durar ni un día de que siendo enemigo. De que tú enemigo y yo vaya para la iglesia y que vengan ángeles, de que tú molesto y yo molesto, no. O me voy con él, ¿eh? Ajá, o me voy con él, o de que danzar, sentir a Dios, no. Hay que tener, oye, Señor, mire, hay momentos que hay que poner lo espiritual en una silla. Siéntate ahí espiritual, déjame hacer algo. Y agarrar lo secular, que por tanta espiritualidad es que estamos llevando tanto matrimonio a la desgracia, a la destrucción. Amén. Entonces, hay que aprender a tener diálogo y no todo se cuenta, no todo se le dice al pastor, no todo se le dice a la pastora, no todo se le dice a la amiga, porque ahí es otra cosa también, que estamos llevando a las amigas a tener mala voluntad a nuestra pareja. Claro. Contándole situaciones de adentro. Y no tan solamente, ahora te voy a tomar de ejemplo, ya que tú eres predicadora y tu esposo no es tan así fluyente como tú, la gloria de Dios. Vemos que tú eres una persona... sí, que predica mucho, tiene muchas actividades, la gloria es del Señor. Amén. Y aparte de eso, tienes que tener tu amiga, una amiga que tú entiendes que en un momento determinado te siempre dio la mano, siempre está ahí, tiene hijas espirituales. Y quizá vengan un día a tu casa y vean cualquier cosa entre tú y tu pareja, tú no puedes ir de una vez, ay muchacha, me está pasando una situación, porque tú vas a crear, no tan solamente en él, sino en ti, que cuando tú vayas a darle una palabra de parte de Dios, no te crean. Cierto. En una ocasión, el pastor José Heredia predicaba en mi congregación y él decía que él no le permite a su esposa tener amigas. ¿Por qué no le permite? Porque él es una persona que anda predicando en muchos lugares, ella es una pastora y cualquier cosa... puede desbaratar su matrimonio. Siento. Más que una persona que Dios lo vive usando en profecía, quizá esa persona esté ahí, Dios lo quiere usar y nada más porque esa persona te, no da la palabra. Bueno, ahí yo refutaría un poco, porque tú puedes tener amiga, ella puede tener amiga. Ella lo que tiene es que tener dominio en lo que ella habla. Y control, ¿sabes? Y control lo que ella habla, porque yo tengo una amiga, ella es mi amiga, ella es mi amiga. Y hay momentos que yo me siento desbaratada, me siento mal, me siento emocionalmente triste. Y yo le digo a ella, necesito hablar contigo, baja para mi casa, ven, vamos a hablar. Que yo, yo no le estoy diciendo a ella, te voy a contar mi problema, o te voy a contar situaciones de mi pareja, o te voy a contar situaciones de mi esposo. No, yo simplemente quiero hablar contigo, porque hay momentos que como amiga, hasta hablando de la cortina ya, hay cosas que a uno sí, se libera, o sea... se puede tener amigas, se puede tener amigos, se puede tener hermano en la fe. Claro. Lo que quien tiene que cuidar su matrimonio eres tú. Claro. La que tiene que tener límite en lo que cuenta eres tú. La que tiene que saber qué es lo que va a hablar eres tú. Y tú sabías, Stephanie, que cuando una persona cuenta cosas de lo que es, por ejemplo, su matrimonio, cosas íntimas, vamos a poner que tú hablas con esa amiga, ya tú tienes un compromiso tan fuerte que tú no puedes soltar esa mitad porque si te hizo algo. Porque ya... tiene miedo que a lo que tú le dijiste lo puedas decir más para adelante. Mi esposo siempre ha dicho que todo aquel que tiene una amiga tiene una más para adelante. Aunque no sea de que tan de confianza, pero siempre vive contando. Ahí es que vuelve... O sea, una amiga que siempre, no puede ser Stephanie, quizá Stephanie tenga a Paula, pero Paula tenga a otra persona. Sí. Entonces, cada vez que esa persona te cuente algo, ya tú tienes una cosa. Ay, fulana ya me hizo algo, no puedo reprenderla, no puedo decirle nada porque lo que yo le dije lo va a tirar para adelante. Entonces, ahí vuelvo y repito lo mismo. Ahí te repito lo mismo que te decía. Quien tiene que cuidar lo que habla eres tú. Claro. Porque yo puedo tener una amiga, vuelvo y te repito, esa joven que está en esa foto es mi amiga. Y hay cosas, yo soy predicadora,
Y en mi casa, ahora que no tengo persona en mi casa, pero cuando yo vivía en San Cristóbal, que mi casa, tú yo lo sé, sabes, claro, paraba de gente. Y yo tenía muchachas en mi casa que yo la adoctrinaba, la enseñaba o la ayudaba en el crecimiento espiritual. Y yo me... Habían cosas que yo, o sea, sacaba, que yo era yo no era predicadora, yo era Stephanie. Y me tocaba muchas veces molestarme, a veces hasta pegarle a mi hijo y decir, y hablarle recto. Y uno porque usted está pensando. No, ¿sabe por qué muchas veces nosotros nos hemos puesto así? Porque no somos sinceros. Uh-huh. Cuando nosotros queremos como pintar un mundo de hadas, y el más recto, el más santo, uh-huh, el más pulcro, el más que no. Tú eres humana. Claro. Tú eres humana, tú tienes que ser sincera contigo personalmente. Uh-huh. Ve, entonces cuando yo soy sincera contigo, que yo me presento como yo soy, yo soy yo. Claro, nosotros sí hablamos cosas que si nosotros lo decimos aquí, no nos van a entender. No nos van a entender. O sea, que yo, tú sí, y yo hemos hablado cosas hasta por el teléfono, que no hemos reído, que hemos hablado chercha, con el mismo Wester hemos hablado cosas, hemos cherchado fuera de un orden espiritual. Claro. Y eso no me hace a mí ser menos, o sea, o no me hace a mí perder mi postura o perder mi testimonio, no. Cuando tú aprendes a ser tú frente a los ojos de los demás, tú no tienes que esconderte detrás de un telón, que yo soy el profeta. Tus profecías van a ser ciertas todo el tiempo, claro, siempre y cuando lo que tú hables provenga de la misma boca de Dios, ¿me entiendes? O sea, mira qué tiempo tenemos que no nos veíamos. Mucho tiempo. Yo no conocía ni a Walkie, uh-huh, así que se llama el niño, ¿verdad? Ajá. Entonces... Puede ser que nosotros tenemos una comunicación. Uh-huh. Yo veo tu estado, tú ves mi estado. Claro. Pero puede ser que mi intimidad, me sentí hasta Dios. Yo puede ser que mi intimidad, Dios me revele algo de ti. Claro. Y te diga, Paula, mira, estuve orando y sentí esto, y vi esto. Uh-huh. Cosas que tú a mí no me has dicho. Cosas que tú a mí no me has expresado. O sea, claro, eso a mí no me tumba, no tumba mi profecía, ni mucho postura, menos ni mi postura, ni tampoco, uh-huh, afecta a mi matrimonio. Porque, ¿qué es lo que afecta el matrimonio? Cuando aún tus conversaciones íntimas, que yo hice esto con mi esposo, que a mi esposo le gusta hacer esto, que a mi esposo le... No, yo no... Eso me viene, va para mí. Eso es mío. Por eso, claro, por eso se llama intimidad. Cuando yo hablo de mi intimidad, yo ya no es íntimo, ya es público. Ajá. Una vez que yo le cuente a una persona mi intimidad, ya no es mi intimidad, es nuestra intimidad porque te estoy vinculando a ti. ¿Me entiendes? Aún sea que yo haya discutido con mi esposo o que haya dicho cualquier cosa fuera del orden, que no hayamos molestado en cualquier cosa, yo no tengo que decirte a ti, Paula, oye, yo tengo un pica con ese hombre. Yo que sí, ok, porque esto, me prohíbe hacer esto, eso no va contigo, eso no te compete a ti. Yo no tengo que hablar de mi pareja, porque uh-huh, es mi pareja. Como yo decía una vez a Steve, oye, señor, la persona habla sin medir de que al final es con esa persona que está. Yo no puedo hablar de mi esposo porque con quien yo voy a estar es con él. Uh-huh. Con quien tú vas a estar es con él. Yo no puedo hablarte a ti de lo que yo he vivido. ¿Me entiendes? Porque al final de cuentas, cuando tú me veas a mí muy enchulada en las redes sociales, ¿qué tú vas a decir? Oh my God. Qué hipócrita. Oh my God, verte. Y esto no son los que estamos matando en estos días. No, mi hermana. La intimidad es así. Intimidad. Por eso es que muchos matrimonios están divididos, porque hemos vinculado las amistades con el matrimonio. Y no tan solo las amistades, hasta incluso la familia, la madre, la mamá del muchacho. Por eso es que hay muchas suegras que no quieren saber de la nuera. De la nuera. Porque hay muchos problemas, que el marido se lo cuenta, que fulana me hizo esto, que no me quiere esto. Mm. Mire, hay que tener mucho cuidado. Amén. Y también hay que aprender a decir, quiero que oren por mí. Claro. Porque eso también es otra cosa, Paula. Hay muchas personas que dentro del matrimonio tienen meses que no se tocan. Uh-huh. Que no se miran. Que son enemigos. Que no se miran. Que hay hombres que tienen conversaciones con mujeres. Que no son de la de, explica bien eso, que no es la de él que se casó. Que no es la de él, que tienen conversaciones impías, fuera de orden, y esa mujer ahí sufriendo, pasándola ahí sufriendo, padeciendo, pida socorro, clame, pida culto en su casa, pida oración en su casa. Busque personas espirituales. No es que tú le vayas a decir, mira, mi esposo está hablando con mujer impía. No. Tú le vas a decir, mira, yo quiero que lleve un culto de oración a mi casa. Y si ese hombre teme a Dios, si ese hombre tiene un chin de temor de Dios, tú le vas a decir, Señor, revela. No lo avergüences, pero revela. Claro. Ven, entonces cuando Dios comience a revelar y si esa persona teme a Dios, va a venir un contristamiento espiritual, uh-huh, esa persona se va a arrepentir. ¿Me entiendes? O sea, hay que volver también y entender que fuera de lo espiritual
hay algo secular, hay problemas seculares que hay que prestarle atención, que hay que poner en orden, que hay que llevarlo a la mesa. Pastor, necesito que usted lleve un culto en mi casa. ¿Qué pasa? No, tranquilo, vamos a orarle a Dios. Necesito un culto en mi casa. Satanás quiere hacerme un lío, quiere hacerme un volcó, que necesito mujeres de oración. No lleven mujeres chismosas, no. Mujeres espirituales que intercedan, mujeres que oren. ¿Para qué? Claro. Para que haya liberación, que a veces hay maestresa. Te voy a contar esto, mira. En una ocasión, mi esposo y yo tuvimos una breve disputa. Dile ahí que los matrimonios no son perfectos y que por más que tú seas predicador o predicadora, que hay muchas cosas, todo eso, serpiente, lascivia, todo lo que venga, tú tienes que... Claro, y pelear, sabia. Y pelear con todo eso. Pelear con todo eso, ¿por qué? Porque hay personas, hay uno siempre que es más débil que otro. Uh-huh. Entonces, en sus debilidades tú tienes que trabajar con esa persona. Sí. Pásame contarte esto, mira, nosotros tuvimos una disputa, algo que después nosotros terminamos riéndonos, porque era un disparate, o sea, era... Pero que Satanás tú sabes que lo quiere convertir. Una cosa, pero entonces yo estaba sencilla, porque estaba en mi temporada, usted sabe, esa temporada que de esos cambios hormonales, y yo me irrité más, porque estaba en mi temporada. O sea, hay momentos que uno quiere ni que le hablen duro, ni que le digan nada. Y yo estaba en mi temporada, el que entendido que entienda. Pero no fue nada de verdad, no fue nada de que fuera de orden, no de que para salvar ni salvaguardar mi matrimonio, no. No, a una chercha, o sea, algo, una incoherencia, y yo me irrité más. Y yo ni oré, yo me acosté. O sea, me acosté al lado de él así, me puse para mi lado y me acosté. Y cuando yo me acosté, no hubiera durado 2 minutos, que yo cerré los ojos para tratar de dormir. Porque cuando uno está molesto, uno no puede dormir bien. Para yo tratar de dormir, y no pasaron 2 milésimas de minuto, cuando yo vi un espíritu azul, vi un espíritu que se fue colando entre nosotros y tenía 2 huevos en la mano, 2 huevos de gallina, 2 huevitos tenía en la mano. Y cuando escondió, agarró y lo rompió y quería ensuciar el centro donde estábamos nosotros. Y cuando yo hice así, en el espíritu, en el éxtasis, yo comencé a hablar en lengua y le dije: limpia eso, tú crees que yo no te estoy viendo. Y cuando hizo creer como que lo limpió, volvió callado y estaba tratando como que yo no lo viera, volviendo a romper otro de los huevos que él tenía en la mano, tratando de romperlo de nuevo en la cama. Y yo le dije: salte de mi habitación, que tú no tienes lugar aquí. Y yo me levanté, ahí mismo me levanté y le dije al esposo mío que me disculpara. Porque también hay gente que pide perdón y que perdóname, pero no dicen por qué. Yo digo: no, me discúlpame, porque yo me molesté esto. Claro, ahora mismo tuve una revelación, vi esto entre nosotros, vamos a reprender al diablo. Mi hermana, y me tiré de rodillas, ¿por qué? Porque teníamos visita. Y ahí me estresa, que la matan, mire, al acecho, a ver en qué contienda, qué problema puede venir entre esa pareja. Y introducirse, estoy hablando del ojo de la experiencia, ok, para que usted pueda entender de que los matrimonios todos no son perfectos, incluso sí son perfectos, porque lo que lo hace perfecto son esos momentos, claro. Son esos momentos de batalla, son esos momentos donde tú o él no entiende tal cosa y de repente se sientan y se pide perdón y después viene la reconciliación, viene esa temporada donde tú dices: wow, pero no sabía que yo te amaba tanto. O sea, el amor, mira, está, el amor cuando hay esa guerra y esos problemas y esa prueba, el amor se refuerza más. Exacto. Después que tú traes una reconciliación, después de todo eso. El amor tiene 3 temporadas. Está el amor donde todo es muy lindo, todo muy lindo, que es el de la etapa del enamoramiento. Ya pasamos eso. Ajá. Está la etapa donde aún lo que tú sientes se pone a prueba y está el verdadero amor. El verdadero amor es cuando pasa las 3 etapas, donde pasa la etapa de todo, cuando todo está marchando muy bonito, que es cuando todo ahí están las rosas, cuando el cielo se convierte en gris. No. Te dijeron que te iban a llevar a Estados Unidos. Ah. Y te mandaron la luna y las estrellas. Cuando te llevan a Marte y no, mi amor, a mí me prometieron que me iban a llevar a un país, te voy a decir. Pero te van a llevar ya. No, mi amor. No te van a llevar. Espérate, yo estaba comprometida y me dijeron que me iban a llevar a un país. Yo quería para Estados Unidos, era para Haití. No, porque después de Haití era para Estados Unidos, tú no sabes, o tú no sabes. Tú no sabes si después de ahí que tú vas para allá, para Estados Unidos. No, yo no. Ay, oye, lo que hay. Estefanía, sí, mi amado, le encanta. Mire, independientemente de eso, mire,
en la tres etapas, uh-huh. que es la del enamoramiento, donde todo es color de rosa, donde todo te brindan hasta rinseñores, tú por la mañana, el cielo puede estar nublado y tú dices, ay, el día sí está hermoso, hoy porque uh-huh. tú estás enamorada. Entonces viene la etapa del conocimiento, que es cuando ya tú vienes a conocer a esa persona y tú ya sabes que esa persona le da cicote, que tú sabes que esa persona tiende a tener malos olores, que ya tú sabes que esa persona come como los puercos, que le gusta dejar los zapatos en un lado. Ya tú vienes conociendo esa etapa, ¿ves? Entonces cuando tú logras pasar la etapa del enamoramiento y entras en la etapa del conocimiento, si lograste sobrepasar esas dos etapas, que es donde casi todo el mundo se quema, aleluya, una vez que tú pasas toda esa etapa, entonces viene el verdadero amor, que es donde ya tú sabes que sí, viviste momentos lindísimos, que salí al parque, que comí helado, ahora lo más lejos que tú ves a la sala de tu casa. Entonces esas etapas, una vez que ya tú las quemas, y entra el verdadero amor, es cuando ya tú sabes tolerar, cuando llega el cicote, no, saca los zapatos para allá atrás, que ya tiene cicote. Antes te molestaba, antes, ya no te molesta, porque ya tú entiendes. No maduraste. Exacto, de que esa persona tiene esa situación. De también que tú sabes sobrellevar el carácter y la conducta de esa persona. Cuando ya tú sabes que, cuando tú lo ves como el piquito largo, tú dices, ya está molesto ya, ya está molesta ya. Ya, o sea, cuando ya tú comienzas a conocer esa etapa y sobre todo eso se queda la parte del amor, que ahí es cuando tú dices, no, mi amor, yo te amo, yo sé que y te entiendo por lo que tú estás pasando, yo te comprendo, sé que tú estás en tu etapa de periodo, tú tienes tu periodo, no, yo te voy a sobrellevar, tranquila, dime, ¿qué es lo que tú quieres? Cuando el hombre sabe a trabajar en esa parte, porque no todo es el asunto íntimo, hay momentos que tú no quieres ni tener de eso, tú lo que quieres es que te abrace, tú lo que quieres es que te diga, estoy contigo, oye bien hombre, mira, bendito hombre, oye. Cuando esa mujer te entruña, no le diga, ni le pelea, ni le esté diciendo, no, porque tú eres la que más pelea, tú por todo te molestas, no, acércate, dile, mi amor, qué es lo que pasa, qué es lo que tú quieres. Tiene un ámbito familiar. Quiere algo, quiere salir, quiere dar una vuelta, quiere comer algo, qué es lo que más te gustaría, dime, ¿para dónde tú quieres ir? Ah, yo no quiero salir. Ah, está bien, pues yo voy a llegar donde mi mamá. ¿Quieres ir conmigo? Ven, sí, mi amor, ven, ponte ropa, vamos. Trata de convencerla. Ponte bonita. No la golpees, no golpees sus emociones. Mira, las mujeres tienden a tener cambios hormonales. ¿Me estás escuchando? Tiende a tener cambios hormonales. En esos cambios hormonales se irritan, se molestan y a veces se sienten feas, entran en depresión, a veces se sienten que como que tan raras, se sienten como que todo se le está yendo encima. Para eso estás tú como pareja, para decirle, mi amor, todo está bien, tranquila, yo estoy contigo. Vamos a salir mañana, ¿te gustaría salir mañana? O sea, hazte amigo de esa persona, porque si tú no quieres que ella tenga amiga, pues entonces sé tú su amiga. Su amigo, su confidente. Mira, aquí en mi casa, mi hermana, cuando pasa algo, yo, mi amor, tú sabes. Mi guau, güey, tú no sabes qué es esto y esto y esto. ¿Por qué es tu amigo? Porque es mi amigo. Yo aquí no salgo. Yo nada más de aquí es para predicar y la iglesia o cualquier cosa. Y le llaman tóxica a la que te están limitando a decirte a ti, no me gusta tal cosa. El irrespeto, es un irrespeto llamarle tóxica a una mujer. No quiero decirle tóxica a una persona que tú más que nadie sabes cuál es su conducta, que tú más que nadie sabes qué es lo que le irrita, tú más que nadie sabes qué es lo que le molesta, claro. Y tú quieres pasarlo por alto y quieres tener cosas que ella ya te ha dicho a ti no me gusta y tú lo haces a propósito. No llames tóxica a esa persona, a ese hombre tóxico, tóxica, a esa persona que ya te ha dicho a ti no me gusta cuando tú haces tal cosa delante de la gente y tú vuelves y lo haces sin importar la emoción de esa persona. No le llames tóxica a una persona que te dice a ti, no me gusta que tú hables con esa persona, porque esa persona tiene algo que a mí no me agrada. No le llames tóxica ni celosa a una persona que hace rato te viene diciendo, esa muchacha o ese hombre, no me gusta cómo habla contigo, no me gusta cuando te dice mi amor, no me gusta cuando te dice bebé, no me gusta cuando te dice papi, no me gusta porque la única esposa tuya soy yo. O sea, no le llames tóxica. Escuchen, hombre. No le llames tóxica, Wetel, no le llames tóxica. A una persona que lo único que está haciendo es cuidar su hogar. No por ti, no por ti, porque ella te conoce a ti. Claro. Ella sabe quién eres tú. Lo que ella no sabe quién es la. No sabe cuál es la intención de esa señora. No sabe cuál es la intención de ese señor contigo, mi hija, mi hijo. No sabe de dónde viene la intención de hola, ¿cómo tú estás? ¿Te desayunaste? ¿Cómo tú te sientes? ¿Llegaste? Entonces,
hay momentos que tú estás molesta con tu sierva, tú estás molesto con tu siervo, y viene el muchacho, viene la muchacha, viene el hombre, viene la mujer, y dice, dime a ver, manito, ya llegaste a la casa, pero la esposa tuya no te lo preguntó. Entonces, la esposa tuya no te preguntó a ti, no te preguntó a ti, que cómo tú estás. Entonces, viene ella y te pregunta a ti cómo tú estás, y ahí entra un vínculo. Después dice, después de mi manita, mi corazón, después de mi corazón, cariño, después de cariño, mi amor. Ya te le cambian entonces, el ya le cambian el nombrecito, la ponen de fondo de pantalla en el teléfono. Entonces, ¿qué es lo que viene trayendo? Viene a traer contienda en tu matrimonio, y después de allá para acá dice, se metió el diablo. ¿Para dónde se metió el diablo? Hace rato que el diablo estaba ahí. Claro. ¿Me entiendes? Entonces no le llames celosa ni tóxica a una persona que lo único que está haciendo es cuidarse, porque ella se está sintiendo como invalidada, se está sintiendo que tú no estás dando el valor que ella se merece. Una vez que una persona le escribe a usted y que dime a ver, mi amor, cómo tú estás, hasta ahí, se acabó ese mensajito ahí. No, ¿por qué? Porque hay personas, mira, yo le decía una vez, hace mucho tiempo ya, a mi pareja, cuando estábamos conociendo, una persona que le escribía, amiga de, y le escribía, y yo le dije, ve, yo quiero que tú te me cuides más, no por ti, porque yo a ti te conozco, sino es que yo no conozco la intención de esa muchacha. Claro. Entonces hay personas que a veces están débiles, y al negro que tú ves feo, el negro que tuve bembum, el negro que te hiede a cicote. Porque, mira, ¿sabes qué palabra me llegó a mí cuando estaba lavando en estos días? Por lo que es un dolor de cabeza para ti, es un alivio para otro. Lo que es una carne vieja para ti, es una carne nueva para otro. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, quizás esa persona está en un momento de debilidad y tú en algún momento le ha gustado, le ha llamado la atención. Es más, a veces cuando el diablo se quiere meter, hasta el más feo lo pone bonito. Lo pone bellísimo. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces esa joven o ese joven, gloria al Señor, agarra y comienza a tirarte. Si comiste, si cenaste, si qué hiciste hoy, en qué tú estás, cómo te sientes, cómo te va, si fuiste a la iglesia, cuál fue el tema de la iglesia. Comienzan conversaciones que tú la tenías antes cuando tú eras novia, pero con tu pareja. ¿Me entiendes? O sea, ya ese tipo de confianza. Tiene que tener límite. Vuelvo y repito, no por ti como pareja, sino por esa persona y también por ti. Porque a veces tú tienes debilidades, estás pasando por una, estás descuidado, no estás orando bien, no estás metido con Dios como debe de estar. Entonces vienen esas conversaciones y comienzan a llenar tu cabeza. Pero mi esposa no me dice eso. Mi esposa no me dice esto, mi esposa no me dice esto, pero mi esposa no me habla así. Mira qué lindo ella habla y por esa sierva se habla bien. Te lo digo porque una ocasión, cuando yo vivía en San Cristóbal, un amiguito mío estaba orando con una muchacha y el amigo pone el audio, una nota de voz, que la niña hablaba muy bonito, pone la nota de voz delante del amigo y el amigo dice, wow, pero fulana habla bien, fulana habla bonito. Y el muchacho se puso chivo y dijo, ¿cómo que a ti te gusta la voz de mi novia? ¿Cómo que a ti te gusta la voz de mi novia? O sea que nosotros tenemos que aprender, aleluya, a tener límite, límite. Hay cosas que hasta ahí. Un matrimonio para ser sano, tiene que tener a Dios, tiene que tener intimidad con el Señor principalmente, tiene que tener en cuanto al hecho, en cuanto al secreto, tiene que tener una vida estable. No di que no, que yo estoy en ayuno, que la semana que viene estoy en ayuno. Y después que pasaste la semana de ayuno, está bien, te toleré. La otra semana que viene, voy para el silicio de la iglesia. Voy para el silicio de la iglesia. Está bien, está para el silicio de la iglesia, pero la mujer está así. Diciendo, Jehová, agárrame, Jehová, no me dejes caer. Está esa muchacha, está ese hombre embatallado. ¿Qué va a hacer el diablo, mi hermano? ¿Qué va a hacer el diablo? Entonces, tiene que mantener una vida. Tremendo, mi hermano. Una vida espiritual activa y una vida íntima activa. Uh-huh. Para que el diablo no tenga lugar. Cierra brecha. Por donde quiera que el enemigo quiera venir a introducir planes o de la suya, no tenga por donde golpear ese matrimonio. Trata de cerrar brecha en tu matrimonio. Walter, vete medio ahí. Trata de cerrar brecha, de hacer la cosa en orden. Que esto no se habla en la iglesia. Esto no se predica, esto no se enseña. Eso es. Esto no se está diciendo en la iglesia. Esto no se está diciendo. Por eso tanto matrimonio en el suelo. Amado, mire, esto fue tremendo.
queremos la segunda parte. Bueno, ya tú sabes, tienes que comprometerte para la segunda. Ahí viene el hueste. Mis amados, fue de gran edificación hasta para mí. Gloria a Jesús. Sí. Que gracias por tu consejo, manita. De nada, de nada. Gloria a Jesús. Sí. Yo sé que para muchos de los que están ahí detrás de cámara fue de mucha edificación. Gloria al Señor. Toleren un poco el comportamiento de Wester y oren por él también. Bendito sea el nombre de Cristo. Gracias. Mire, comparta esta transmisión. Bendito sea el Señor. Dele me gusta. Y nada, Dios le bendiga. Suscríbase a mi canal. Ah, este nada más le digo, para no mandarle a Jehová atrás.